Un fuerte sismo de 100.9 grados en la escala de Richter sacudió anoche la zona de Ica, en el Perú. Hasta el momento se han contabilizado 437 muertos. La zona afectada se encuentra incomunicada, pues los puentes se colapsaron y las carreteras están dañadas. No hay luz ni tampoco servicio telefónico. Los hospitales en Perú están saturados y mucha gente no regresó a sus hogares por temor. El presidente Alan García declaró estado de emergencia en el departamento de Ica y en la provincia de Cañete. El epicentro del temblor fue ubicado a 167 kilómetros al sur de la capital Lima y al frente de las costas de Pisco. La zona de la costa fue cerrada a la circulación debido a las piedras que cayeron sobre la carretera y por las grandes olas que inundaron la vialidad. En el Callao, aledaño a Lima, la población fue evacuada por el temor de un tsunami. Hubo daños importantes en la iglesia del Señor de Lurén y el Coliseo Deportivo de Ica, que prácticamente quedaron destruidos. También hubo desplome de viviendas en las ciudades de Chincha, Pisco y Cañete, todas ellas entre Ica y la capital Lima. Y realmente fue una experiencia horrible que nunca he pasado en mi vida, porque el último terremoto que pasé fue el 74 en Lima, pero este ha sido dos veces, tres veces peor. Pues fue bastante fuerte. Estuvimos en un piso 15 de unos familiares y empezó a sacudirse toda la casa, empezaron a caerse los libros, a moverse los cuadros y todo. Para mí fue la sorpresa de ver la gente en llanto, algunos de rodillas, algunas personas se abrazaban entre ellos y todos salimos a la calle. Y comencé a orar en voz alta, ¿no? Y entonces los muchachos se acercaron para que hagamos en ese momento oración por ellos, porque es solo lo que nos queda. Los vuelos nacionales se cancelaron y bueno, se demoraron los vuelos, todos. Los teléfonos no funcionaban, ni los celulares. Son pasajeros del vuelo 626, proveniente de Lima, Perú, que llegó esta mañana a la Ciudad de México. Algunos se encontraban en aquel país de vacaciones o por trabajo, pasajeros que fueron recibidos con angustia y alegría por parte de sus familiares y otros que aún esperan poder comunicarse con sus seres queridos allá. Guillermo Segura, Noticieros Televisa.